La región amazónica comprende 7.584.421 kilómetros cuadrados, distribuidos entre 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela, junto con Surinam y Guyana Francesa, que posee ecosistemas de dominio amazónico. La gran biodiversidad que existe en la Amazonía se explica como producto de los cambios climáticos observados en el período del Pleistoceno, el cual empieza hace más de 1 millón de años. El Parque Nacional Yasuní se encuentra en plena Amazonía ecuatoriana y es considerado uno de los sitios más diversos y frágiles del planeta. Para conocer y descubrir una parte de sus secretos, emprendemos un viaje al interior del bosque inundable. Nuestra aventura inicia en la ciudad de Quito, enrumbándonos por la carretera hasta la ciudad del Coca, en un periplo que dura aproximadamente 8 horas. Luego nos dirigimos a la población de Pompeya. En Gabarras cruzamos el río Napo. En Pompeya, luego de cumplir con todos los requisitos de seguridad que exige la petrolera concesionaria del bloque, nos enrumbamos por la carretera durante 32 kilómetros hasta llegar a la población Guabrani de Guillero. La comunidad se encuentra asentada en la margen derecha del río Tipucini y este será nuestro punto de partida para nuestro ascenso en bote hasta el punto de estudio. El río Tipucini es uno de los más importantes afluentes del río Napo. Tiene un gran caudal que arrastra cantidades importantes de minerales y materia orgánica por efecto de las lluvias y la escorrentía. Este fenómeno es el que le da color a sus aguas. El régimen climático influye significativamente sobre el bosque que se encuentra junto al río, haciendo que en época de lluvias, grandes franjas de bosque queden inundadas. El bosque inundable constituye un ecosistema singular que ha sido poco estudiado. Plantas, animales y seres humanos se han adaptado de manera exitosa a un ambiente que para unos es hostil y para otros es simplemente su casa. Nosotros, armados de cámaras y equipos especiales, nos encaminamos con entusiasmo a tratar de develar algunos de estos secretos. Una caminata por el bosque puede generar decepción cuando tratamos de encontrar los grandes animales que describen los libros de zoología o los relatos de grandes expedicionarios. Seguimos nuestro camino realizando un primer reconocimiento del área. Aquí está el centro. Una de las primeras actividades de los investigadores es la selección y ubicación de los puntos de estudio. En esta tarea son muy importantes los conocimientos y aporte de los guías Guabrani. Ellos son grandes conocedores del bosque. El trampeo es una de las técnicas que aporta con información sobre las especies que habitan el bosque, sus densidades y su distribución. Entonces aquí también tenemos las otra de las trampas Sherma que han sido colocadas en este sector. Son trampas de caja
y los animales ingresan por una puerta y cuando accionan el mecanismo, al posarse encima del mecanismo, se cierra y quedan dentro de la caja. Aquí se puede encontrar, se puede colectar animales como los ratones de varias especies, ratones pequeños principalmente, y algunas raposas del género marmosa o marmosops. Uno de los lugares más importantes dentro del bosque son los saladeros. En estos sitios, los animales se concentran para ingerir sales minerales que les permitirán desintoxicarse de algunas plantas nocivas. Aprovechando esta circunstancia, instalaremos nuestras cámaras para ver si podemos captar las imágenes de algunos de los habitantes de estos saladeros. Mientras Alfonso instala una trampa cámara, dejemos que Bolívar Agua nos cuente cuáles son los animales que suelen frecuentar los saladeros. Pues aquí vienen animales, noche andan danta, jaguar grande, y así mismo anda venado, guanta, toma ahí saladero, y cuando en día bajan los monos, maquizapa, y todo animal. Y aquí, pava, pauquito, trompetero. Otro animal que frecuenta el saladero es el pecarí de collar, en grupos de hasta 20 individuos. La tarde termina y llega la noche. Es el momento de las criaturas nocturnas. Con redes de neblina, previamente colocadas en sitios estratégicos, logramos capturar a un gran grupo de murciélagos. Para entender algo de sus hábitos nocturnos, colocamos una cámara de visión nocturna a los pies de un guarumo y procedimos a filmar el comportamiento alimenticio de los murciélagos. Una y otra vez los quirópteros robaban los espádices con pequeños frutos azucarados. En retribución, el murciélago esparcirá sus semillas en nuevas tierras fértiles. Una de las actividades comprendidas en este estudio es la colocación de redes en el dosel arbóreo. Para ello contamos con la ayuda de Juan Agua, quien nos va a indicar cómo se suben a los árboles con sus técnicas ancestrales. La utilización de estas redes nos ayuda a obtener información sobre la distribución vertical de las aves a nivel del bosque. Loros, tucanes, caciques y carpinteros son los más frecuentes. Estas son las redes de las que trabajamos. Tanto murciélagos como aves, el trabajo con redes de neblina. Las redes de neblina de aves son abiertas desde las 6 de la mañana y permanecen abiertas hasta las 5 de la tarde. Son revisadas cada media hora aproximadamente.
proteger a las aves que han caído de fuertes redes. Guardando un poco de silencio, es muy posible observar grandes aves multicolores como este cacique. Estas aves son frecuentes cerca a grandes cuerpos de agua, donde se los ve planear de un lado al otro. Nuestros avances continuos por el río nos permiten observar bandadas de garzas que dependen del río. Algunas impertérritas, otras huidizas, observan cómo nos vamos acercando, entrometiéndonos en su territorio. Las garzas se alimentan de peces y pequeños vertebrados e invertebrados. El registro de anfibios y reptiles es una actividad que se realiza tanto día y noche. Marcar transectos, recorrer largos senderos, buscar por las enramadas y entre la hojarasca, es la forma más adecuada para poder encontrar los anfibios, principalmente aquellos que son crípticos. Una rana característica del bosque inundable es la filomedusa, de esbeltas patas, larga y de movimientos lentos. Suele constituirse en el alimento predilecto de algunas serpientes. El objetivo de este estudio es determinar algunas especies importantes dentro de la ecología del bosque tropical. Lo que estamos buscando son especies que de alguna manera puedan incidir en los procesos biológicos que aquí se gestan. Por ejemplo, tenemos en las brácteas de las palmeras, estas con la lluvia se llenan de agua y se convierten en depósitos o recipientes favorables al desarrollo de pequeñas larvas de mosquitos. Junto a estas larvas también se desarrollan sus predadores, que son nitícidos. Entonces, determinar más o menos cuáles son sus densidades es uno de los objetivos de este estudio. Con una red de mano agitada fuertemente sobre la vegetación, conseguimos capturar a todos aquellos insectos que perchan o que están buscando alimento. Algunos coleópteros, como este escarabajo del género Dicotomius, levantan sus antenas lameladas esperando recibir las moléculas del olor que indiquen de dónde viene su alimento. Las hormigas son los organismos más conspicuos dentro del bosque y también aquellos que fijan mayor cantidad de biomasa animal por unidad de área. Una de las más temidas son las hormigas conocidas como hormigas militares. Estas pertenecen al género Escinton y son muy agresivas. La tranquilidad del río Tiputini o de sus lagunas meándricas parecen ocultar la verdadera dimensión de la diversidad de peces que habitan. La red de arrastre es el mejor instrumento cuando el río se encuentra bajo. Esto nos permite capturar a todos los peces que se hallan descansando en las orillas.
Uno a uno se recogen los valiosos especímenes que irán a incrementar la colección científica del Instituto de Ciencias Biológicas. Mira, en este momento estamos cogiendo los ejemplares con la red de arrastre en esta pequeña playa, gracias a que bajó el nivel del agua. Coger este tipo de peces. Estos luego serán fijados en hormona al 10% y llevados a Quito en el laboratorio, donde serán debidamente clasificados y ubicados en alcohol al 10% y en el estante que le corresponde a esta familia, que es la de los cíclidos. Bueno, hemos tenido varias fotografías que hemos tomado con las que se ha tomado con las trampas cámara en el campo, y hemos introducido a la computadora para observar los resultados. Hemos encontrado que en algunas memorias hemos encontrado que existen varios ejemplares que han sido tomados en el campo. Aquí es el ejemplo de un armadillo de 9 bandas que ha sido tomado por estas trampas cámara. Bueno, una parte importante de la fase de laboratorio para aves es la identificación de cantos que no pudieron ser identificadas en el campo. Esta es la colección de referencia de la sección de herpetología de la Escuela Politécnica Nacional. Los ejemplares colectados en la expedición al río Tucutini, con financiamiento de la Fundación Ecofondo, han sido registrados, catalogados debidamente e ingresados a una base de datos. Bueno, tenemos las muestras que han venido del campo y vamos a empezar el proceso de identificación. Entonces, todas las muestras que tenemos aquí son las que se han cogido con la técnica de nebulización. Y lo que tenemos que hacer en este momento es ponerles un nombre. En el trabajo, luego de traer los ejemplares al laboratorio, consiste en identificarles a los peces, ponerles el nombre científico. Y para esto nosotros requerimos realizar medidas del largo, de la altura, el número de radios, los dientes, y todo ello, especialmente los dientes, son vistos en el microscopio para ver la forma, el número de dientes. Lo mismo algunos la morfología día de pez, haciendo relaciones de altura, de largo. Esto nos ayuda a identificar con las respectivas claves y la descripción de cada uno. El bosque amazónico enfrenta graves amenazas. La sedentarización de las comunidades ancestrales incrementa la cacería. Sumado a esto, el problema de las petroleras, los madereros, la colonización, hacen que este recurso se ponga en un riesgo sumamente grave. El ser humano necesita cada vez de mayores recursos para sobrevivir. Poco a poco las fronteras del bosque se reducen. Los paisajes se modifican, trastornando la calma de estos refugios de vida. Navegando por el río Napo, nos despedimos del bosque inundable, esperando en una próxima oportunidad develar más secretos de este maravilloso ecosistema tropical.